Había una vez una mujer, una viuda con dos hijas pequeñas. Un día iban de viaje a un río cercano. Las hijas de la viuda se alejaron de su madre para jugar y un varón se acercó a la mujer solitaria. Ella se enamoró de él y él de ella. Pero cuando él se dio cuenta de que la mujer tenía hijos, la dejó. La viuda, desesperada y con dolor, regresó al río donde se conocieron. Y asesinó a sus niñas, ahogándolas. Después, buscó a su amor y le dijo que ya no tenía hijos. Cuando él logró entender lo que pasó, huyó de ella. Cuando la viuda se dio cuenta de lo que hizo, corrió de regreso al río para salvar a sus niñas, pero no tuvo éxito. Ya se habían muerto sus niñas. «¡Ay, mis hijas! ¿Dónde están?», lloró. Ahora, el fantasma de la mujer, la Llorona, recorre las orillas del mar. Dice la leyenda que si la Llorona encuentra a un niño desobediente por su camino, se los lleva para reemplazar a sus hijas muertas. Todavía en las noches de luna, se oye el llanto de esta mujer y se puede ver detrás el rayo de la luna en el agua del río, tratando de alcanzar a sus hijas.